Hay una maniobra en el tránsito que es la más peligrosa de todas. El adelantamiento. La razón es sencilla. Vas en sentido de colisión directa con el vehículo que viene en sentido contrario. Según la ley, es la maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Sí, el eje de la calzada es esa línea que divide dos vías que van en sentido contrario. Adelantar no es lo mismo que sobrepasar. Cuando pasamos a otros vehículos que circulan en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada, estamos sobrepasando. Si hay una línea continua, no puedes adelantar. Si hay una línea segmentada, sí lo puedes hacer. Y deberá ser siempre por la izquierda, a una distancia que garantice seguridad, y no volverás a retomar la pista hasta que no tengas una distancia suficiente y segura delante del vehículo que acabas de adelantar. Hay una consideración muy importante que debemos tener con los ciclistas. Cuando vayamos a adelantar o sobrepasar a un ciclo, debemos mantener una distancia aproximada de 1.5 metros durante toda la maniobra. Eso sí, el conductor del ciclo deberá permitir la maniobra acercándose al costado derecho o izquierdo de la pista, según corresponda. Y recuerda siempre, nunca aceleres cuando un vehículo te esté adelantando, pues estás generando una situación de riesgo enorme para todos. Una sana convivencia vial es la forma más eficaz de evitar accidentes de tránsito.